Es por ahí. ¿O es por ese lado? No, debe ser... ahí. Por el amor de Dios. Hola amigo, ¿estás bien? No hemos hablado en años, lo sé, lo sé. No te imaginas dónde estoy, mira esto. Te la acabo de enviar. ¿La ves? Sí, sí, es esa montaña, ¿te acuerdas? La que escalamos hace 2 años, hace 2 o 3 años. Perdón, Perdón, acabo de oír algo muy raro. Sí, ya conoces la montaña, con todos los árboles y esas cosas. Con todo moviéndose. Sí, es muy raro. Sí, está bajando por todo el valle. ¡Carajo! Erika, devuélvemela. No es cierto, es mía. ¡Que para, me la devuelvas! Para, Erika, deja de molestar a tu hermana y devuélvele su blusa. No lo haré, es ya. Mía. Chicas, no hay tiempo para esto. Salimos en 5 minutos. No encuentro mis zapatos. No me importa, si no estás afuera con tus cosas en 5 minutos, me iré sin ti. Entonces vete. ¿Todo está bien? Está bien. No habrías hecho nada de todos modos. ¿Cuándo vas a traer a los albañiles para que quiten esto? Bueno, yo... ¿Ya tienen todo? Sí, mamá. ¿Y Erika? ¿Seguro que no puedes venir? Sabes que no puedo, Hannah. No será lo mismo sin ti. Lo siento. ¿Sabes que mamá y Erika estarán peleando todo el tiempo? No puedo hacer mucho al respecto. ¿Podrías estar ahí? No puedo. Y no porque no quiera ir. Tengo unas lecturas inusuales en el trabajo. Tengo que hacer más pruebas e ir a la oficina el fin de semana. Siempre tienes que trabajar. Te lo compensaré, lo prometo. La próxima iremos toda la semana en lugar de fin de semana. ¿Qué? No deberías hacer promesas que no puedes cumplir, papá.
¡La encontré! Bien, vamos, chicas. Es hora de moverse. Adiós, chicas. Diviértanse. Nos vemos cuando regresen y... cocinaré espagueti con albóndigas o algo así, o pediremos comida. Despídanse de su papá. Adiós, papá. Adiós. Mira, Peter. Tranquila, Gwen. Con comida para llevar o espagueti con albóndigas, todo volverá a la normalidad. Por favor, no hagas esto, Peter. ¿Que no haga qué? Actuar como si todo estuviese normal, porque no lo está, Peter. Los papeles están en la cocina. Léelos si quieres, pero todo lo que necesitan es tu firma. Gwen, he estado... Solo fírmalos, Peter. Ya veremos cuando volvamos. Podemos hablar entonces. Adiós. Demanda de divorcio. Todavía no, Gwen. ¿Qué cara? ¿Qué pasa, Peter? ¿Tu impresora se quedó sin tinta? Muy gracioso, Jim. Perdiste tus lápices de colores. Sí, buen chiste. No, quizá perdía una de sus piedras. Hay más afuera si las necesitas, Pete. Tengo que trabajar. Sí, debe ser un trabajo muy difícil mirar esos mapas. Sí, ¿tienes que ir a la escuela para eso? Sí. Tengo un doctorado igual que ustedes. Porque no son mapas, son sismógrafos y miden terremotos. ¿Alguien me escucha alguna vez? No, por lo general no. De todos modos pierdes tu tiempo. Como si fuera a haber terremotos por aquí. Bien, en realidad... ¿Sabes qué? Olvídalo. Tengo trabajo que hacer. Dejémoslo trabajar un poco. Esperen. ¿Qué es eso? Oh, no. Es un terremoto. ¿Puedo trabajar, por favor? Está bien, nos iremos. Alguien nos soporta una broma. ¿Qué demonios? Mamá, ¿qué pasa? No sé. Mamá, ¿qué es eso de ahí? ¿Es seguro estar aquí? No debería pasar nada. Imagino que ha llovido mucho y el suelo está mojado. Probablemente eso causó un derrumbe. Seguiremos.
Ah, por fin. Pensé que ese camino nunca iba a terminar. ¡Oh! ¡Hola! Amanda. ¡Oh, hola! Gusto verte. Ciertamente elegiste un lugar apartado, ¿no? Bueno, cuando dije que era un retiro, lo dije en serio. Además, creo que necesitamos un poco de paz y tranquilidad. ¿No es así, chicas? Sí, sí. Sí. ¿Cómo estás? Bien, ya sabes. Bueno, espero que esto te ayude a olvidarte de algunas cosas. ¿Quieren echar un vistazo adentro? Sí. Sí. Bueno. Espero que sea lindo. Espero que sea lindo. Así que el jacuzzi está justo detrás y ya compré todo lo de la comida. ¿Y bebidas? Y bebidas, por supuesto. No podemos tener un fin de semana relajado sin Pinot Grigio, ¿verdad? Excelente. Debería tomar varias copas esta noche. ¡Ay! Wi-Fi aquí. Sí, parece que no tengo señal. Creo que esta tarjeta tiene la contraseña. Bueno, con eso las chicas están listas para el fin de semana. ¿Qué deberíamos hacer primero? En realidad, nos hizo una reservación para hacer espeleología esta tarde. ¿Espeleología? ¿Como arrastrarse por cuevas de verdad y esas cosas? Suena aterrador. Bueno, por eso solo lo reservé para mí y su madre. ¿Qué dices? ¿Quieres arrastrarte por cuevas, Gwen? Claro. ¿Por qué no? Hagámoslo. Sí. Sí, no creo que pueda hacerlo. Soy demasiado claustrofóbica. Bueno, claramente su madre es la aventurera de la familia. ¡O la loca! ¡Oye, cuidado! Entonces, ¿qué van a hacer ustedes tres mientras Amanda y yo salimos? ¿Estar sentadas todo el día? Debí dejarlas en casa con su padre. Sí, debiste. A mí no, estoy feliz de estar aquí. Creo que podríamos ir a explorar, tal vez hacer un picnic. Oh, es una buena idea. Creo que hay un lago cerca o algo así. Sí, creo que pasamos uno de camino. Entonces, ¿podemos ir a nadar? Voy por mis cosas. Oh, ¿Lista? Nos iremos un par de horas. ¿Tienen todo lo que necesitan? Sí. Aquí están las llaves. Probablemente vuelvan antes que nosotras. Gracias. Más tiempo en el jacuzzi, entonces. Mientras no se beban todo el vino, no me molesta. Bueno, pórtense bien. ¡Lo haremos! Vamos, tenemos que irnos. ¡Adiós! Vamos a encontrar algo. Voy a la cafetería. ¿Quieres un café, Jim? Sí, sí. No me vendría mal un café. Por favor, amigo. Dios, lamentamos llegar tarde. No encontrábamos el camino. No se preocupen. Tú debes ser Amanda. Sí, hablamos por teléfono. Hola, mi nombre es Sam. Hola. Y ella es mi hija, Erin. ¡Hola! Y tú debes ser Gwen. Sí, hola, un placer conocerlos. Excelente. Bueno, los cuatro haremos espeleología juntos hoy. Escogí una ruta fácil para nosotros. Es una de las más fáciles de la zona. Ah, entiendo que ninguna de ustedes ha hecho espeleología antes. Sí. No se preocupen, les garantizo que la cueva es completamente segura. Es una de las más populares de la zona. Y la ruta es muy frecuentada. Papá y yo hemos pasado por ahí demasiadas veces. Aquí estarán bien. Hay mucho espacio para la cabeza y hay algunos lugares en los que podemos parar y recuperar el aliento. Habiendo dicho eso, aunque seguro, necesitaré que ambas se pongan esto. Protegerán su ropa, pero más importante, sus brazos y piernas. Algunas rocas pueden ser afiladas mientras nos deslizamos por ellas. También les daré estos, no hace falta explicarlo. Gracias. Bien, comencemos entonces. Sí. Síganme, por favor, señoritas. Por aquí vamos, síganme. Oh, Dios. Vamos. Ya lo tienen que arreglar, maldita sea. Muy bien.
Y entonces le gritamos. Sí, perdimos nuestro trabajo. Vaya, miren eso. No, deben estar talando el bosque. ¿Por qué harían eso? Chicas, miren, ahí está el lago. No debe estar muy lejos de aquí. Genial, me muero de hambre. Ok. No estoy seguro, pero esto podría... No, no. No. No, no, no. ¿Qué fue eso? No estoy seguro. ¿Fue una bomba? ¿Alguien de abajo está manipulando algo? Dime la verdad. No lo creo, amigo. Creo que fue un temblor preliminar. ¿En serio? Definitivamente fue un temblor preliminar. Se aproxima un terremoto. Este no es el avance que quería, pero... está aquí en los datos. Definitivamente ha habido un aumento de temblores. A ver esto por aquí. ¿De qué estás hablando? Si mis datos son correctos, este podría ser el mayor terremoto registrado en la historia de la humanidad. Oh, por Dios. Esto podría destruir la ciudad. Esto podría destruir el país entero. Tenemos que salir de aquí. No podemos irnos. No hay electricidad ahora. Tenemos que irnos ahora. Jim, ¿dónde está Kevin? Fue a traerme un café. ¿Por qué? Hola. ¿Hay alguien ahí? Creo que el elevador se atoró. Oh, no. ¡Se avecina otro temblor! No puedo creerlo, carajo. ¿Hola? ¡Hola! ¿Hay alguien ahí? ¡Algo anda mal! ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? ¡Ayuda, por favor! ¡Necesito ayuda! Evitar edificios altos. Evitar los bosques. Debo irme. Tengo que ir por las chicas. Jim, Sophie, tienen que salir del edificio. El terremoto ocurrirá muy, muy pronto, dentro de 5 a 6 horas. Y, Jim, solo sal de aquí, ¿sí? Peter. ¿Qué? ¿Por qué está pasando esto? Cuando se vayan, usen las escaleras. ¿Pero qué hay de Kevin? No lo sé. Tengo que ir con mi familia. ¿Qué dicen? ¿Hacemos el picnic primero? ¿No hay una regla sobre algo después de comer? No es que vayamos a dar vueltas, estaremos bien. ¿Están bien? Estoy bien. ¿Qué fue eso? Gracias. ¿Qué fue eso? No sé. Pero fue algo, ¿no? Algo pasó.
Tal vez sea la mina que hay cerca. Podrían ser las réplicas. ¿Estás segura? Sí, Erika tiene razón. No hay por qué preocuparse. Vamos, ya casi llegamos. Sí, es justo al otro lado de la colina. Gwen, cuando escuches esto, ¿puedes llamarme? Sé que no quieres, pero es urgente. Tú y las chicas tienen que salir del bosque. Estamos justo encima del epicentro. Se avecina un terremoto. Va a ocurrir hoy. Tienen que salir del bosque. Mierda, Gwen, voy por ti y las chicas. Llámame. Intentaré llamar a Hannah. Muy bien, aquí es. ¿Están listas? Sí. Increíble, ¿no? Notarán que las formaciones son... Bueno, eso fue emocionante. ¿Emocionante? Dijeron que estas cuevas eran seguras. Lo son, es solo la roca sentándose. Lo hace de vez en cuando, no pasa nada. En serio, no hay de qué preocuparse. Estas cuevas han estado en pie por milenios. ¿Estás bien, Amanda? ¿Quieres continuar? Sí, estoy bien. Solo me tomo desprevenida. ¡Vamos! Bien, si están seguras, por aquí, por favor. Entraremos un poco. ¿Enciendan sus linternas, chicas? Llamó a los servicios de emergencia. ¿Qué necesita? Con la policía. O la línea del gobierno. ¿Tienen una línea de gobierno? ¿Cuál es la naturaleza de su emergencia, señor? Un terremoto. Va a ocurrir esta tarde. Afectará a todo el país. ¿Está llamando por una amenaza de bomba o sabe de algo que va a suceder? No es una amenaza de bomba. Es un terremoto. Es un fenómeno natural. Aunque probablemente después va a estallar. ¿Es una broma? ¿No hizo suficientes en la secundaria? No es una broma telefónica, es un terremoto, sucederá esta tarde. Adiós, señor. Desgraciado hijo de perra.
llamas, ¿dónde estarás? Iré al bosque. ¡Listo! Si miran hacia arriba, verán que hay hermosas estalactitas y estalagmitas. Y esta sección de aquí es particularmente interesante. ¿Qué pasa? No lo sé, creo que podría ser... ¡Esperen, esperen! ¡Rápido, por aquí! ¡Cuidado! ¡Muévete! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Estoy muy llena. Yo también. Esto es tan agradable. Podría quedarme aquí todo el día. ¿Qué pasó con lo de ir a nadar? Todavía lo haré, más tarde. ¿Cómo creen que le esté yendo a mamá? Aún no sé si yo podría hacer espeleología, atrapada debajo de todas esas rocas. Seguro que le está yendo genial. Mamá siempre fue buena con las actividades al aire libre, ¿no? ¿Lo era? Sí, ¿no te acuerdas? Solíamos ir a acampar con mamá y papá todo el tiempo. La verdad es que no. Sí, eras pequeña. Yo recuerdo que solíamos salir a caminar y hacer fogatas y esas cosas. Y papá no paraba de hablar de sus planes para la Tierra. ¿Cuándo dejamos de hacer eso? No lo sé. Solo se esfumó. Nosotras estábamos ocupadas con otras cosas y papá siempre estaba ocupado. Aún sigue siempre ocupado. Al menos mamá puede salir ahora que ya saben. No. No hables de eso. Esto es muy bonito. ¿Quieren nadar? Tal vez. Cuidado con las sanguijuelas. ¿Sanguijuelas? Está bromeando, creo. Solo para estar seguras, tú puedes entrar primero. ¿Qué? Sí, vamos, métete ahí. Sí, 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 mira dónde pisas. ¿Qué tal? Bien. Sí, bien. Muy refrescante. Muy refrescante, te ves realmente fresca. ¡No! ¡Dios mío! ¡Está muy fría! ¿Hannah? ¡Hannah, sal del lago! ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¡Dios mío! ¿Qué fue eso? Chicas, miren. ¡Oiga! 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 ¡Detrás de usted! ¡Tiene que moverse! ¡Muévase! ¡Tiene que moverse! ¡Tiene que moverse! ¡Muévase! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Chicas, tenemos que irnos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Agarra tus zapatos! ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡Por aquí! Hola, quiero hablar con Meredith Collins. Ella habla. Doctora Collins, habla Peter Watson. Ha estado financiando mis proyectos los últimos años. Doctor Watson, sí, el sismólogo. He estado al tanto de sus artículos. Interesante trabajo. Gracias. Tengo... ¿Hizo algún avance? Bueno, algo pasó. Mi equipo... Estaba estudiando los gráficos y creo que va a haber un gran evento. Creo que está a punto de ocurrir el terremoto más grande de la historia.
creo que podría tener razón. Las noticias han reportado derrumbes, carreteras agrietadas, socavones. Creo que podrían estar relacionados. Sí, sí, definitivamente. Creo que es solo el comienzo. Temía que algo así pasara. ¿Qué sugiere, Dr. Watson? ¿Cuánto tiempo tenemos? Bueno, habrá un aumento de temblores preliminares en las próximas horas. Habrá destrucción y pérdida de vidas humanas. Creo que el terremoto principal se producirá en 5 horas, 6 si tenemos suerte. No hay mucho tiempo, entonces. Gracias por la llamada, Dr. Watson. Se lo agradezco mucho. Necesito hacer algunas llamadas. Necesito ponerme en contacto con el gobierno y ponerlos al tanto. Tenemos que evacuar las principales ciudades. Habrá algunos arrestos civiles. El público entrará en pánico. ¿Cuáles son sus planes para evitar el impacto? Aún no estoy seguro. Estoy yendo por mi familia. Están cerca del epicentro. Tiene esposa y 3 hijas, ¿verdad? Sí. Así es. ¿Cómo lo...? Doctor Watson, debo saber a quién financio. Mire, me he estado preparando para un evento mundial desde hace algún tiempo. No estaba segura de qué sería exactamente. Un terremoto, un huracán, una guerra nuclear, lo que sea. Pero sabía que era mejor estar preparada. Tengo un búnker seguro fuera de la ciudad. En las próximas 5 o 6 horas lo prepararé para... el impacto y lo que pueda pasar después. El resto de mi equipo está muy lejos para llegar, pero... veré si pueden conseguir una ubicación segura en otra parte y monitorizar el terremoto desde ahí. Me gustaría ofrecerle a usted y a su familia espacio dentro del búnker. Es muy generoso de su parte. Es lo menos que puedo hacer. Si no fuera por esta llamada, Dr. Watson, ni siquiera sabría que debo prepararme. El resto de mi equipo está muy lejos para llegar, así que les diré que vayan a otro lugar y monitorearemos el terremoto desde ahí. ¿Qué dice? Sí, definitivamente sí. Me encantaría aceptar su oferta. Bien. Las puertas se cerrarán y sellarán en 10 minutos antes del terremoto. Si no están dentro para entonces, me temo que no podré reabrirles las puertas. Entendido. Estaremos ahí, me aseguraré de eso. De acuerdo. Bien, le enviaré los detalles y la ubicación del búnker ahora. Doctor Watson, lo veré en unas horas. Mucha suerte. Gracias. ¿Qué fue eso? No lo sé. Salió de la nada, pero creo que fue un terremoto. Debió de ser eso. Es como papá lo describía. Todo ese temblor. ¿Creen que lo sintió en el trabajo? Tal vez. ¿Qué hay de mamá? ¿Creen que siga en la cueva? Oigan, tenemos que ir a la cabaña. Es el único lugar donde hay señal. Podremos llamar a papá desde ahí y tal vez mamá regrese a la cabaña. Sí, buena idea, pero hay que ir rápido. Si hay otro terremoto, no queremos quedar atrapadas en este bosque.
¡Aléjese de ahí! ¡Oye! ¡Aléjate de ahí! Danos las llaves. Esperen, hay que tranquilizarnos. ¡Dije! ¡Que nos des las malditas llaves! Solo quiero ir con mi familia. ¡Cállate! ¡Cállate! Y danos las llaves, nos llevaremos el auto. Les daré las llaves, será un intercambio. Solo dame el teléfono, necesito llamar a mi familia. ¿Y por qué haría eso? Podría dispararte ahora mismo. Escucha, mi hija está atrapada en el bosque, hubo un terremoto. ¡Sabemos lo del terremoto! ¡Entonces sabes que no miento! Te daré las llaves. Las pondré en el suelo. Solo baja el teléfono también, por favor. Solo dame el teléfono, solo bájalo. Solo dame el teléfono, bájalo. ¡No lo hagas! ¡Carajo! ¿Qué más hacer? Esperen, es papá. ¿Papá? ¿Papá, me escuchas? Alice, soy yo. ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Gracias a Dios que estás bien. Intenté llamarte toda la mañana. ¿Dónde están tus hermanos? Erika y Hannah están conmigo.
Estamos en la cabaña, pero mamá no ha vuelto. Fue a hacer expedición con Amanda. ¿Espeleología? Sí. Papá, ¿qué está pasando? Estábamos en el lago y se sintió como un terremoto. El suelo empezó a temblar y se cayeron los árboles y tuvimos que correr por el bosque. Lo sabía. ¿Qué sabías? ¿Qué está pasando? Necesito que me escuches, Alice. Son temblores preliminares. Se acerca un terremoto. Llegará muy pronto. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué necesitas que hagamos? Iré por ustedes. Todas ustedes. Quédense donde están, ¿sí? Papá, ¿qué hay de mamá? No ha regresado. Intento llamarla, pero su celular está apagado. ¿Y si está...? Estará bien, tu madre es fuerte. Probablemente ya va en camino. Solo... Recojan sus cosas. Consigan comida, agua. Y manténgase debajo de una mesa. Va a haber más temblores. ¿Pueden hacer eso por mí? Sí. Sí, bajo la mesa, entendido. Solo cuídense. Solo... Ustedes tres. Quédense juntas y cuídense, ¿sí? Lo haremos. Papá, ¿cuánto tiempo tenemos? Llegaré antes, lo prometo. Solo quédense donde están. Te quiero, Alice. Te amo, papá. Te veré pronto, te veré pronto. Está bien. Bien. Maldita sea. Maldita sea, Gwen. Vamos, responde. ¿Qué? Bueno, ¿qué dijo? Dijo que habrá un terremoto. Que lo que sentimos en el lago y en el bosque solo eran temblores preliminares. Que el verdadero... ya viene. ¿Entonces tenemos que encontrar a mamá y Amanda? No. Papá dijo que tenemos que esperar aquí. ¿Qué? Dijo que hay que conseguir provisiones. Y que tenemos que esperar aquí. ¿Que esperemos a papá? Mamá está allá afuera en alguna parte. Ella y Amanda podrían estar atrapadas abajo de algo... ¡O peor! ¡No digas eso! Él dijo que va a venir. De acuerdo, papá estará aquí. No, nosotras tenemos que encontrarlas. ¿Cómo vamos a hacer eso, Erika? No tenemos un auto. No sabemos a dónde fueron. Sí, bien, pero ¿qué te hace pensar que papá podrá encontrarlas y nosotras no? Tenemos que confiar en él. Él dijo que iba a venir, así que vamos a esperar. ¿Y cuándo papá ha cumplido sus promesas? No hagas como si no supieras de lo que estoy hablando. ¡Erika! ¡No! Papá y mamá se van a divorciar y ella también lo sabe. ¡Ya basta! Hannah, ¿es en serio? Sí, te equivocas. ¿Bien? Sí. Mamá y papá tienen sus problemas. Lo sé. Y tal vez lo resuelvan y vuelvan a estar juntos o tal vez no. Pero él es nuestro papá. Y nos dijo que nos quedemos aquí y lo esperemos. Así que eso es lo que haré. Lo sé, estás enojada. Todas lo estamos. Pero ahora no podemos guardar rencor. Él llegará. Llegará. Vamos. Hay que conseguir suministros. Vamos. ¿Estás bien? Estoy bien.
Espera. No hay forma de salir, ¿cierto? Estamos atrapados. ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Espere! ¡Espere! ¡Alto! ¿Está todo bien, cariño? No, no exactamente. Robaron mi auto e intento llegar con mi familia, que está en una cabaña en esa colina. Oh, sí, la conozco, junto al lago. Es tan linda. Sí, mi esposa y mis tres hijas están ahí. Encantador. No, en realidad, se acerca un terremoto y... ¿Dijiste y ocurrirá un terremoto? Dentro de... ¿Por eso he sentido todos esos temblores? Sí. Pensé que era por cómo conduzco. No, son temblores preliminares. Habrá un terremoto grande pronto. Como decía, ¿podría llevarme ahí arriba? No deberíamos conducir hasta allá, habrá derrumbes. Por favor, debe entender. Mi familia está ahí. La cabaña está justo en el epicentro del terremoto. Este terremoto es probablemente el más grande que hemos visto. Probablemente el más grande de la historia. Tengo que llegar, tengo que poner a mi familia a salvo, y el tiempo se está acabando. Perdí mi auto. Intentaba caminar hasta allá. Se lo ruego. Por favor. ¿Sabes qué? Toma mi auto. No, no puedo. Puedes y debes hacerlo. Es la única manera. Espera, ¿qué estás...? No lo entiendes. Lo entiendo completamente, cariño.
Es más importante que salves a tu familia que me salve a mí misma. Tuve una buena vida. Y quién sabe, tal vez encuentre un lugar en el que pueda esperar a que pase el terremoto. Así que adelante. Gracias. Eres muy amable. Esto significa mucho para mí. Asegúrate de llegar a tiempo. Lo haré. Y asegúrate de cubrirte. Métete debajo de una mesa, el marco de una puerta o espacio despejado. Solo asegúrese de que no haya nada que pueda soltarse. Me esforzaré. Ahora vete. Gracias. Aún no sabemos nada de mamá o papá. ¿Crees que les pasó algo? Ya pasaron 2 horas. ¿Y si cambió de opinión? ¿Y si está muerto? No digas eso. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, tenemos que pensarlo bien. Esperemos otros 30 minutos. ¿Y si aún no llegan? Nos iremos. Dijo que nos quedemos aquí. Erika. No, Erika. Tiene razón, Hannah. Mira este lugar. Tendremos que tomar una decisión. ¡Papá! ¿Papá? Gracias a Dios que están bien. No sé qué hubiera hecho si algo les pasara. Mucho. Estaba muy preocupada. No pensé que vendrías. Perdón. Ven aquí. Estaba muy asustada. Pensamos que algo había pasado. Estoy bien. Todos estamos bien. ¿Dónde está tu mamá? Aún no regresa. Papá, han sido muchos temblores. Sí, lo sentí. Iremos a la cueva. Iremos por mamá y Amanda. Saldremos de aquí, ¿sí? Alice, necesito tu teléfono. Solo por un minuto. La cueva más cercana está a 15 minutos de aquí. Iremos ahí primero. ¿Dónde están las llaves del auto? De tu madre. Están arriba con sus cosas. Está bien, bien. De acuerdo. Iré por las llaves y ustedes suban al auto. Vamos, tenemos que movernos. Vamos. Thank you.
¿nos escuchas? Mamá, ¿estás ahí? ¡Mamá! Chicas, ¿son ustedes? No te preocupes, vamos a sacarte. Encontraremos la forma de mover la roca. Cuidado, chicas. Chicas, ¿son ustedes? ¡Gwen! ¡Vinimos a sacarte! No te preocupes, mamá. ¿Cuántas personas hay ahí? Sam, el instructor y su hija Erin. Amanda intentó correr, pero las rocas la aplastaron. Está ella. Bien, Gwen, concentrémonos en sacarte de ahí. Intentaré mover algunas rocas. Sam dice que hay un kit de emergencia en su mochila. Busquen ahí. ¡Encontré algo! Espera, ¿qué es eso? Es dinamita. Vayan ahí atrás. ¡Rápido! ¡Vayan! ¿Qué está pasando? ¡Vamos a quitar los escombros con dinamita! ¿Es seguro? Sí. Estará bien. Solo vayan atrás de la cueva. Y cúbranse. Iremos atrás de la cueva. Bien. No podremos escucharte. Sí, está bien. Confía en mí. Solo confía, Gwen. En 30 segundos saldrás de aquí. Nosotras. Las chicas y tú son lo más importante para mí. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Mi hija está herida. Chicas, vuelvan al auto. ¡Ayuda, por favor! Vuelvan al auto. Está atrapada bajo una roca. Muéstrame dónde. ¡Ayuda! ¡Sáquenme de aquí! ¡No siento mis piernas! ¡Sáquenme! Ya viene la ayuda, ¿sí? Todo está bien. Está bien. Solo dame 2 minutos, ¿sí? Volveré enseguida. ¡No me dejes! Regresaré enseguida. Ya viene la ayuda. Ya viene. Papá, por favor, no te vayas. No siento las piernas. Voy a regresar. No te vayas, papá. Tienes que ayudarme. No hay nada que podamos hacer. Tienes que venir conmigo. No puedo dejarla. Tienes que venir conmigo, habrá un terremoto. Y será fuerte. Ven. No. No la voy a dejar. Tengo que ir con mi familia. Tú decides. Todo está bien. No voy a dejarte. No te preocupes, cariño, no voy a dejarte. ¡Sácame! No te preocupes, tengo un plan, ¿sí? Me quedaré contigo. Está bien. Todo estará bien, no voy a dejarte. No te preocupes. No, sal de aquí. No, me quedaré contigo. No, sal de aquí. No, me quedaré contigo. No, vete de aquí, vete. ¡Me quedaré no contigo! ¡No puedes ayudarme! ¡Vete, por favor! Aquí. ¡Vete! ¡Vete de aquí! ¡Vete! ¡Papá, vete! ¡Vete! ¡Vete!
¡Abre la puerta, Gwen! Solo han sido temblores preliminares. ¿El terremoto real va a ser más grande que esto? Si mis cálculos son correctos, sí. No soy tan tonto como pensabas. ¡Qué imbécil! Mi benefactora, la persona que financia mi trabajo, me ofreció un lugar en su búnker. Será el lugar más seguro para esperar a que pase. ¿Dónde está el búnker? Me dio la dirección. Mira, es ahí. El problema es que el puente colapsó. Tomaremos otra ruta por atrás, por el monasterio. Sí. Sí, está bien. Oigan, miren eso. Eso es horrible. Mamá, cuidado. Este es el final. ¡Es el final! ¡La condena eterna! ¡Llegó para todos nosotros! ¡Nuestras almas están sucias y debemos renacer! Lo haremos. Quédense aquí. ¡Esta es la condena eterna! ¡Llegó para todos nosotros! ¿Está bien? Hermana, todo está bien. Y solo Dios puede salvarnos ahora. Papá, ¿qué está pasando? Quédate en el auto, Erika. ¡Solo Dios puede salvarnos ahora! No entiende. Viene un terremoto. El suelo temblará y los... ¡Vamos, vamos! ¡Enviará a sus cuatro jinetes! Papá, ¿tenemos tiempo? Queda una hora para el terremoto. Tenemos que seguir. Sí. Vamos, vamos. Por Dios. ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Corran! ¡Vamos! ¡Corran! ¡Muévete! ¡Falta un minuto! ¡Vamos! ¡Síganme! ¡Vamos! ¡Avancen! Aún no me agradezcas. Tenemos que sobrevivir al terremoto.
Tenemos que bajar hasta el búnker subterráneo. Hay lugar para ti y tu familia. Podemos refugiarnos ahí. Hay gente afuera. Tenemos que ayudarlos. ¡No podemos! Las puertas están cerradas y selladas. Tenemos que hacer algo. No podemos hacer nada. Por favor, tenemos que seguir ahora. Lo siento. ¡Vamos! Vamos. Cuidado con las escaleras. ¿Cuándo construiste esto? Llevo varios años preparando este búnker. Y pensé que era lo mejor para estar seguros. Esperaba no tener que usarlo, pero fue inevitable con todo lo que está pasando. ¡Vamos! Deberíamos tener uno. ¿Qué pasó? Parece dañado. Lo está. Hubo un incendio hace muchos años. Aún así, es el lugar más seguro. Abajo del túnel está el búnker subterráneo. Es increíblemente seguro y debería poder resistir cualquier cosa. Esa es la señal. ¡Bajen rápido! ¡Ya viene! ¡Vamos! ¡Chicas! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Vamos! 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 ¡Entren todos! ¡Rápido! ¿Qué es todo esto? Tenemos conexión por satélite con varias cámaras exteriores. Podremos ver lo que pasa en la superficie cuando inicie el terremoto. Mi equipo está en otro lugar vigilando el terremoto desde ahí. Muchas gracias por dejar que mi familia entre a tu búnker. Significa mucho. Salvaste a nuestra familia. Al contrario, señora Watson. Si no fuera por su esposo, todos estaríamos muertos. ¿A qué te refieres? Gracias a sus predicciones y a su inteligente decisión de llamarme y avisarme, pude preparar el búnker. Si no fuera por él, no tendríamos dónde refugiarnos. No, solo hacía mi trabajo. Solo hacía mi trabajo. Tú financiaste todo esto. No puedo llevarme el mérito. Bueno, claramente fue un trabajo muy importante. Fue un placer poder contribuir. Gracias. Tienes un nombre muy bueno, señora Watson. No muchos son capaces de afrontar una situación así con tanta calma. Ah, lo sé. Seré honesta contigo. Creí que no lo lograrían. Te dije que lo haríamos. Me alegra haberme equivocado. Impacto en 10 segundos. Bien, es hora. Juntos. Manténganse juntos, ¿sí? Es hora. Prepárense. ¡Estaremos bien! ¡Resistan! Ya terminé.
no? ¿Esto es todo? Sí. Sí. Lo logramos. Lo hicimos. No es bueno, ¿cierto? Últimas noticias. ¿Es seguro salir? ¿Podemos abrir la puerta? Es mejor que no. Podrían haber réplicas. No, creo que terminó. Eso debió ser todo. ¿Podemos salir? Confía en mí. Se acabó. Vamos, chicas. Sí, está seguro. Chicas, vamos. Oigan, esperen. Los acompañaré hasta la entrada del búnker. Pero después de eso están por su cuenta. Tengo que volver aquí. Tengo que asegurarme de que mi equipo sobrevivió en el otro lugar. Bien. Entonces, vamos. Dios. Por el daño que hay aquí, es probable que lo que veamos detrás de esas puertas sea mayor a cualquier cosa que hayamos calculado. Vamos, Meredith. Vamos. Dios, ayuda a los que están allá afuera. Mamá, ¿qué es eso? ¡Corran! Es solo un generador, puedo arreglarlo. Ven, Meredith, vamos. Muévete, vamos. ¡Meredith! Hay una colina allá arriba. Podremos ver la ciudad desde ahí. Vamos. ¿Qué haremos ahora? Viviremos. Terremoto.
¿Creen que habrá Wi-Fi? ¿Creen que mi abrigo siga ahí? Ojalá fuera hija única.